La Junta de Coordinación Política, JUCOPO, de la Cámara de Diputados ha anunciado su decisión de aplazar la reforma constitucional que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas hasta marzo del 2024, coincidiendo con el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones. En una reunión de trabajo, los coordinadores de los grupos parlamentarios llegaron a un consenso para establecer una comisión de trabajo dedicada a analizar la materia de días de descanso laboral, subrayando la importancia del tema en el ámbito legislativo. El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, resaltó que la JUCOPO acordó redactar una reserva común, garantizando que la votación sobre el tema se lleve a cabo durante el próximo periodo de sesiones, con un respaldo unánime de los participantes. Álvarez argumentó que no hay motivos para aplazar la discusión, citando ejemplos de países como Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá, que ya han implementado la reducción de la jornada laboral a 40 horas, aunque se especuló sobre la posibilidad de postergar la discusión para no interferir con las negociaciones del gobierno federal sobre el salario mínimo. Álvarez aclaró que no hay otra razón para demorar esta reforma constitucional. Además, advirtió que el modelo de precariedad actual no es justo para la clase trabajadora en México y subrayó la importancia de abordar este compromiso histórico durante la actual legislatura. Para Notivisión, Eric May.